Yo, periodista. Este camión perdió parte de su carga consistente en botellas de cerveza vacías, mal aseguradas en la doble vía La Guardia. Dos personas resultaron heridas de gravedad en este accidente de tránsito. Renan Rosado Correa asegura que es el dueño de un auto reportado como desaparecido en un espacio previo a este sector. Se puso en contacto con Yo Periodista para desmentir la información. Denuncian que el colegio nocturno Wenceslao Montero 2 se encuentra sin electricidad desde hace una semana.